Acá en el portón, mucha gente toda sentadita, lo que veo. Voy a hacer el primer intento acá y acá veo si me voy para otro lugar. Vamos a hacer un intento al peje. Viento noreste, está medio cruzado, está feo el viento. A ver, un tiburón cazando. A ver si vuelve a saltar, acaba de saltar un tiburón. Bueno, vamos con el primer tirito. Voy a tirar cortito. Hay mucho viento cruzado. Bueno, vamos a hacer un poquito de vuelo. Y la baja. Tapar el viento. Ahí me está picando. Erré. Bueno, ya tuve unos piquecitos. Están acá abajo, están cerquita de las joyas. Ahí está. Y venía otro más. Hay unos cuantos. ¡Uy, llegó! Llegó justo esto. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos con el primerito nomás. Vamos. Cortito, están acá abajo. Así que lo que hice es tirar cortito y voy a venir. Están bien cerquita. Dejo que se fondee un poquito la línea. Salvar. Ahí le acabo de agregar filecito. Vamos a probar con filé. Tuve varios piques con camarón, pero no los pinché. Vamos a ver si con el filé me va un poquito mejor. Me voy a filmar el primer tirito con filé. Bueno, no hay tiro, le voy a ver. No pasa nada. ¿Todo bien? Juntale tranqui. Es un anzuelo nomás. Tira para este lado vos. Ese. Juntá. Juntale un poquito más.
Ahí estamos. No, está bien. Bueno, a ver si pica algo ahí con el alfiler. Parece que está difícil. Ahí me pico, ahí me pico, ahí me pico. Ahí está. Ahí estamos. Juntale que tenés la panza toda para acá. Juntale que te quedó la panza toda torcida para este lado. Bueno, ahí abajo, bien abajo, ahí estaban. A ver si quedó, me parece que no quedó, ¿verdad? Pescado y se me fue, que me soltó. Todavía no lo puedo descifrar bien dónde están. Adentro me pican algunos, ahí me está picando. Ahí me está picando, ahí está. Adentro me pica alguno y afuera. ¡Ah! Se me soltó. Bueno, vamos. A ver, bueno, por fin otro pescadito. Está difícil. Hoy está difícil, no me están dando tanta bola. Se me caen. Se me cayeron varios. Ahí vamos. Miren, apenas llegó y se soltó. Ah, bueno. Bueno, ahí vamos con un pescadito. De bien lejos, allá adentro. Ahí vamos. Otro más. Bueno, vamos a ver si podemos sumar alguno más. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí vamos con otro más. Bueno, están allá adentro. Los estoy pinchando más lejos. Acá cerca no me quieren picar. Ahí vamos. Vamos, ahí vamos, con otro pescadito y me volví a enganchar con el hombre. Vamos, arriba ese peje. Chao, hasta luego. Ahí vamos con otro. ¡Chao! A ver, a ver, a ver, ahí seguimos.
Ahí vamos con otro más. Bueno, tres seguidos. Eso es bueno, eso es bueno. Tres seguidos. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos con otro. Vamos. Ahí vamos con otro. A ver cómo vamos. No, no, no. Estoy agarrado igual. Se agarró. Eso. Ahí está. Así subimos. Listo. École. Ahora sí. Ahora nos desenganchamos acá arriba. Listo. Bueno, llegó uno. Seguimos, seguimos y seguimos. Ahí vamos. Espectacular. Bueno, están allá adentro. Ahí les agarré. Los empecé a agarrar. Agarré unos cuantos. Ahí vamos. Vamos, 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 vamos. A ver si llega este. Está un poquito más grande. Ahí vamos. Este tiene un poquitito de mejor tamaño. Vamos. Vamos, tiro completo. Tiramos lejos, bien lejos. Ahí llegamos, por allá bien adentro. Y ahí es donde me están dando resultados. Estoy haciendo exagerado para arriba por el viento y lo dejo caer. Ahí vamos con otro más. Bueno, estamos. Ahora todos los tiros, tiro a tiro. Espectacular. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Siempre guiándome con la boya que venga arriba. Se me saltaba. Bueno, ahí estamos con otro más. Bien enojado. Enojadísimo. Bueno, vamos con otro. No, sí, pescaron muy bien. A ver, a ver. Bueno, ahí vamos con otro pescadito. Ahí vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Otro por ahí también. Y uno por acá. A ver, a ver, a ver. Ahí vamos con otro pescadito más. Estoy intentando tapar el viento para que salga el sonido. Que no salga todo feo el sonido. Ahí vamos. Bueno, allá bien lejos lo agarré este. Bueno, pescando un rato en el portón. En el portón de la escollera azul. Ahí vamos con otro pescadito. Arriba nomás ese peje. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Venía siguiendo un gordote. Arriba ese gordote. Pescadazo. 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 Miren, este sí. Buen pescado. Ahí vamos con otro más. Bueno. Bueno, ya. O sea, le sacamos unos cuantos acá al portón. Bien, 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 bien. Pesca al vuelo. Está bajando. No, no les di ese dato. Vamos con otro pescadito más. Bueno, estamos, estamos.
vamos. A ver, nos vemos, chiquitito. Vamos. Tapando el viento. Este es para el lenguado, lo vamos a guardar para el lenguado. Ahí vamos. Este lo vamos a dejar así enterito. Cuando guarden el pescadito para el lenguado, no hay que quebrar el cogote, hay que dejarlo enterito, así chiquito como es, así entero, vivo. A ver, ahí vamos. Vamos a hacer filecito acá. A ver qué filma. No sé bien. Ahí vamos. Vamos a armar el filé. Esta es la otra parte del filé. Ya se resecó un poquito la carne. A ver. A ver. Lo vamos a rebajar acá, le vamos a cortar primero esta partecita que no sirve. Ahí, esto no sirve. Vamos a sacarle la camita. Está medio seco este, si no agarro una nuevita. Acá le vamos a sacar la primera ala y acá lo vamos a rebajar. Vamos a rebajarlo bien. Cuanto más finito mejor para hacer vuelo el filé. No corta tanto el cuchillo, así que no tenga miedo, no me voy a cortar los dedos. Vamos a hacer unas tiritas acá. A ver. Vamos a cortar con el mío las tiritas. Vamos a hacer tres nomás para renovar las tres que tengo ahí en el pero uno corta peor que el otro. A ver, ahí está, ahí le cambié el filé, primer tiro nomás con filé nuevito y ahí vamos. Otra cosa con el filé nuevo enseguida. Ah, se me saltó. Bueno, no importa, vamos de nuevo. Le voy a filmar el tiro completo. Ahí vamos. Ahí vamos. Tiro, le voy a hacer golpecito para arriba y junto. Me guío con la boya, que venga arriba. Lomito de 40 gramos. Lo hago que rebote hacia abajo y lo subo. Entonces la línea me va a hacer esto todo el tiempo. Ahí me picó. Ahí tuve un piquecito chiquito. Me sigue uno chiquitito. A ver si lo podemos hacer morder. A veces nos siguen y no tiran. No se tira nada. A morder. Y para el final le voy a hacer acá abajo golpe. Le firmo un tiro más. Vamos, bien lejos allá. Y voy a hacer el golpe hacia arriba. Miren la caña como así. La hago rebotar todo el tiempo a la línea, en el agua. Hay mucho viento cruzado, entonces eso complica. Ahí me picó, le erré. Me seguía uno y le erré. A ver si. Ahí me volvió a picar. Ahí está, ahí lo pinché. Ahí lo pinché. A ver si lo puedo sacar este. Bajamos caña, metemos el pescadito adentro del agua, cosa que llegue lo más cerca. ¡Ah! Se me soltó de nuevo ahí, que lo parió. A ver el tiro que sigue. A ver si lo puedo sacar este del agua.
que lo parió. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este sí llegó afuera. Bueno, sí, me habían soltado varios. Ahí seguimos, seguimos, seguimos. Ahí vamos. Con otro de los lindos. ¿Te lo va a filetear? Bueno, ahí está la pesquita que hice. Un par de horas. Viene al mediodía, deben ser las 3:30 por ahí. Ahora hay mucho, mucho, mucho viento, demasiado viento. Así que me voy a ir. Lindo día de pesca, la verdad. Un ratito. En un momento no los encontré, después por allá, bien adentro, me empecé a pescar y ahí los saqué. Bueno, vamos a ver si me voy para la parte de adelante, a ver si veo las lisas y les completo el video con unas lisas, o si no, me voy a ir. Me estoy yendo, pesquita al vuelo un rato en el portón. Hacía mucho, mucho que no pesco en el portón, así que bueno, le fui variando. Pejerrey, pejerrey, pero variando de lugares. Algún pescadito le sacamos, 12:30, una creo que vine, no, ni siquiera las 12, vine de tarde. Son 3:30, así que dos horitas y media de pesca. Como vieron, mucho viento del noreste, así que no sé cómo habrá salido el sonido. Si se escucha medio mal, disculpen. Espero les guste, les sirva el video para los que están aprendiendo esta modalidad, esta técnica. Y de paso, vean si está saliendo o no en diferentes lugares de puntos de pesca en Mar del Plata. Si te gustó, déjame gusto, deja un comentario, suscríbete al canal, compartí con tus amigos. Nos vemos, chao. No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta, eso hace que YouTube me siga compartiendo, que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón. No cuesta nada, es darle un clic a la manito para arriba que está al bajo de los videos. Así que bueno, si te copas, me ayudas un montón y no cuesta nada. Gracias, chao. Se va a escuchar en la otra playa. ¡Anto! 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 ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal. ¿Cómo? Suscribirte al canal. Muy bien.